Conocemos la verdad que de aquí nos abrieron las puertas y aquí nacimos como canal. Todos les abrieron. Porque hay muchos canales que van a decir no. Y nosotros hemos conocido muchos canales porque han estado aquí. Exacto, exacto. Ellos han interactuado con los demás que tienen canales porque también los conocieron acá. También dice una verdad, Nayeli, que de repente nadie quiere decir si es cierto que ustedes han sido la plataforma y el despunte. Pioneros. Ajá, que son pioneros, pero vienen muchos canales y de aquí ustedes con el apoyo que les dan, se estapan, se van para arriba. Uh-huh. Aunque después, como digo, creen otro tipo de contenido, pero tal vez se dieron a conocer acá. Obviamente ya después agarran sus alas. Ya después tal vez agarran sus alas y todo, va, y ya cada quien con su contenido. Pero lo que yo digo, y no se trata aquí de como decimos, ah, nos copiaron y nada, sino de que qué bueno que se inspiraron de crear su canal, su contenido, gracias al 4K. Y ahora, exactamente, inspiración. Aunque no tengan el mismo tipo de contenido, pero se inspiraron. O sea, si ellos pueden, yo también puedo. Influencia también de ver su canal. Uh-huh. Y como usted dice, nos hemos dado cuenta que hay demasiados canales con la misma fórmula sí. de los de ustedes. No, nada que ver. Pero pues no, ustedes son los originales. Esto es lo que pasa también, vaya, por ejemplo, que digamos que de aquí del canal se van muchos. Entonces, obviamente, toman la idea de crear un canal. Porque, soy conocida allá, exacto. Entonces la gente que está allá me va a seguir porque yo he estado ahí. Sí. Pero esa es la manera. Mira, Mata, es que es la gracia de cada persona. Él ya últimamente ya no graba Mata porque, o sea, lo dejó porque casi no le sale. Pues no sale. Es que la verdad es que, bueno, los que tienen su canal, los que tienen ya canal propio, los ex integrantes, ellos saben ahora de que no es solo de irse a echar a una maca, a una cama, agarrar un teléfono y ponerse a hablar cualquier cosa. O sea, requiere de mucha, pero no paciencia. Dedicación, bastante dedicación, ideas, estar comprometido con lo que estás haciendo, ser perseverante, porque si empezás y te detenés, tampoco avanzás. Entonces, no es tan fácil de, voy a ir a grabar un video al río y ahí estuvo, no. Lo que pasa es que muchos piensan y dicen, voy a hacer esto y voy a ver el fruto de la noche a la mañana. Sí. Porque yo veo, he visto prácticamente la trayectoria suya. Y yo siempre decía a veces cuando se quedaba ahí en la mesa, que no tenía la laptop así chiquitita, y me decía yo, tanto hará, decía yo. Pero me quedaba ahí siempre de metido, entonces, y a veces incluso llegué un tiempo que le pregunté, y cama, ¿y qué hacen esto? Entonces y me dice, porque le ponía la intro a los videos, entonces, poniéndole la intro a los videos. Bien chiva era esa intro. Entonces ahí ya me fijaba yo, pero yo decía, tanto tiempo que dedica y ahorita prácticamente solo está invirtiendo. Pero más adelante él sabe que va a tener su recompensa. No, y no sabes, ¿verdad? Porque te la estás echando un... Te la estás jugando, probablemente. Sí. Porque antes eran dos videos al día, tal vez ahora son muchos. Cuando uno pone un video, empieza pum con el gran relajo y antes no, así bien. Sí. Pues le voy a avisar cuando empecemos un video para que no empiecen con relajo. No. Está más fácil que estarle poniendo intro a todos los videos, ¿va? Preguntarle ahí a ellos. Vaya, ajá, entonces, qué bueno que hayan nacido muchos más canales. Y recuerden que acá, el mundo es tan grande, tan extenso, y una plataforma en internet puede ser alcanzada por millones y billones de personas. Entonces, como dicen, para todos sale el sol. Así que qué bueno que haya contenido, que haya gente que se esté dedicando a esto. Yo siempre lo dije, con todo el montón de canales que surgieron de jóvenes, así como ustedes, como nosotros, que andaban en el río grabando. Pero qué bueno que estaban grabando en ese río y ahora no están zampados en la cárcel porque se hubieran dedicado a otras cosas. Porque los muchachos que se dedicaron a eso y que tal vez no están aquí en el 4K, muchos de estos ya están huyendo en Estados Unidos, porque tal vez fueron allá huyendo porque ya andaban en problemas acá, o están en la cárcel, o tal vez ya no están. Y a veces nosotros nos dicen, huevones, busquen trabajo. Porque nosotros hemos sido testigos de jóvenes que han, porque andaban en cosas buenas, y ellos ya no están, están muertos ya. Aquí cerca, pues, pero ellos son los que se metieron en problemas, y ahora ya no están. ¿Cómo hubiese sido si no hubiéramos estado en el canal? Allá estuviéramos vagando.
No, es que la verdad, vaya, de los que yo digo que el futuro quizás, quién sabe cómo fuera, uno la Nayeli, si el canal no hubiera existido, la Nayeli ya tuviera por lo menos quizás dos bichitos. No, unos cuatro. Cuatro. ¿Cuatro quiere la Nayeli que le dé? La Nayeli ya tuviera sus dos niños, estuviera acompañada, toda desgraciada, mal vestida, mal arreglada, gorda, descuidada. Ajá, y ya, pues sí, dos bichitos, pero de diferente papá, o ella sola nomás, abandonada igual que él. Ella, es que acá en este lugar te hubiera quedado con un bicho de acá, que qué futuro con un bicho de acá, de que solo son vagos, que nada, nada de futuro. Y ahora vamos, por ejemplo, a Chiclín. La Chiclín, imagínense, ingresó cuando tenía 14 años. ¿Qué fuera de, si no estuviera en el canal y tuviera la responsabilidad, el compromiso de estar acá? Yo ya me hubiera acompañado con ella. O sea, pues vos ya habías pasado de moda por el tiempo. Entonces, la Chiclín le aseguro que también quizá ya tuviera un par de niños, sí, o uno por lo menos. No, cinco. ¿Y por qué me puso tantos a mí? Un Consuelo. Un par de gemelos. Cuatro. Pero sí, don Johnny, par de gemelos. Pues eso, como usted dice, va que sin querer queriendo, mire, todos los que somos aquí y cómo ha cambiado también la realidad de todos nosotros, va. Sí. Al momento en el que ingresamos al canal. Sí, porque, bueno, Chistín creo que ha sentido un cambio desde que ha ingresado al canal y él lo ha expresado a nosotros. Sí. Él ha sentido un cambio desde que inició. Estaba en un hoyo así sumergido. Y se lo juro que pasé todo el año pasado deseando salir de la ciudad, va. Uh-huh. Y nunca me imaginé que iba a estar aquí, va. Y creo que se ha dado cuenta. Nosotros mucho tampoco. Tiempo anduve con calentura, con aquí, con allá, con dolor de cuento y todo. ¿De cuento? Dice, pues, ¿cuerpo? No, de todo. Siempre tiene rojo esta vista. Pero gracias a Dios ha sido una gran, bueno, por lo menos yo lo veo así, para mí ha sido una gran bendición salir de esa realidad que vivía allá y venir a otra totalmente diferente que nunca me esperé acá. Incluso también, nosotros la vida nosotros ha cambiado, también la de nuestra familia, porque imagínense que si nosotros no tuviéramos trabajo, ¿cómo? Sí, le pueden llevar el sustento ya. A la Desi, no, la es que la Desi creo que fuera chapupa, pero ¿cuántos tuviera allá? Pero no, no hijos. Que pero ¿cuántos anduviera allá ahí? ¿Ah? Vos sos relativamente nueva, así que quizá ya estuvieras bien clavada con el que te andabas perdiendo. Don Johnny, tal vez tuviera, pero que sus abuelos los tuvieran. Vaya, y hoy vamos a los hombres, va. Muchos de los que se han ido como pollo me agradeció y me dijo, mire, si no hubiera estado en el canal, yo la verdad no sé dónde estuviera. Yo era vicioso, yo era vago. Sinceramente sí se calmó. Ajá, bastante, bastante. Bueno, Armando, no sé, no supiera lo que sabe ahora, no tuviera lo que tiene ahora. Este fuera peor de mujerero, ya tuviera como unos 100 hijos regados. Ajá. A ver, ¿dónde estuviera el pobre Armando metiendo currículum? Normita a través del canal también ha progresado muchísimo también. Bueno, de los primeros también tienen han mejorado su casa. Bueno, Chugar, a ver qué vago fuera ahorita, la verdad. No, sí. No, yo todo esto lo hubiera tirando. Seguramente como que la misma vida de bichito hubiera sido. Así que ya matando a Robo y Paloma, ¿se acuerdan? Seguramente. Cambia la mentalidad. Le cambió porque cuando lo agarró de niño así tenía los pies así. No. Ya le cambiaron. Si no hubiera estado en el canal lo hubiera visto como el hermano de Julio. Robando gallinas. Sí. Algo haciendo, ¿verdad? Con entonces, imagínense, de todos los que están acá, del principio, la vida, la verdad que les ha cambiado muchísimo, muchísimo. Si recordamos, antes hacíamos eso de que íbamos a visitar las casas de los integrantes, veíamos cómo vivían y ahora podemos ver cómo viven. La casa de la Jenny y de Nayeli ha cambiado, la Norma tiene su propia casa. Incluso logró también ayudar a los papás para que tuvieran una mejor casa de como vivían antes. Joana, que ya tiene su casa ya también. La comparación de cómo vivían allí. Armando tiene su propia casa. El Sapo, a través de los videos y del canal, aunque diga, no, la mañana conocí con el canal de... Pero era ya suscriptora del 4K y el 4K fue el pionero y todos los canales, el Salvador Plus, el Salvador Star y todos los canales surgieron porque el Salvador el 4K inició. Entonces, Sapo ha cambiado muchísimo su vida. La Chiclín ha cambiado mucho su vida. Está construyendo una casa de dos plantas ahorita. Vuela. Pero una casona.
la camioneta que trae, imagínense. Este, la de ese que ya le falta como un año y medio para terminar su casa, pero ahí va. Avi, que también lograron con la tía Lidia pues mejorar su casa. Papi Chugar, que le hicieron mucha mejora a la casa también donde vivía. Y si no tiene casa porque no quiere, por huevón. Y así sucesivamente. Y luego si hablamos de todos los que ya no están también, la Gladys, Don Barra, que logró la casita, la casita de él, la Chiqui, Kevin, aunque le duela, este, la Mónica, la Laura, Miki, la Pepa, la Cuaki, la Sofi, prácticamente Pululo, Pei, prácticamente todos. Chuy. Este, y de ahí, pues yo digo que los que no han hecho nada es porque yo siempre lo he dicho, porque no han querido. Porque yo lo he hecho porque yo tengo mi casa. Porque la forma de pensar tal vez no les ayuda mucho, pero en el tiempo, en el tiempo que pudieron haber hecho algo y que yo les rogaba para que hicieran, hagan su casa, miren, aquí están los terrenos y todo, no lo aprovecharon, pues ya fue problema de ellos. Pero la mayoría, aunque sea para estar llevando el sustento diario a su casa, por lo menos ahí acá. Ahí poquito en poquito, pero ahí van. Uh-huh. Despacito, lento y todo, pero ahí van. Uh-huh. Entonces, la Laura, mira. Vaya, entonces, aquí poco a poco la vida nos ha cambiado. Ahora la gente cuando viene se para y dice, los que son suscriptores viejos y miran para acá a sus alrededores y dicen, wow, qué bonito está hoy acá, ni parece. Así me pasó la última, la vez que vine, que fue el cumpleaños de...